saber que soy para ti. Porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Y ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, de siempre lo mismo. Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, de siempre lo mismo. Esperaba por lo menos indicación para ver cómo hacemos, si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque ahora besa rápido y antes era lento. Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo en esas noches cuando fumo y bebo. Parece que soy un zombie, ando medio muerto. Pasa que intento entenderte y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? Y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? Yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, de siempre lo mismo. Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir. Thank you.
Yo decidí. Un baguette criollo puede ser. Dale. Y un cappuccino. A ver, criollo, creo. Fíjate. Jamón, queso, lechuga, tomate, sí, huevo duro y mayonesa. Bien. ¿Y mi un cappuccino? Dale. Dale, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en Soho para merendar algo después de todo este recorrido que hicimos por la costanera de Villa María, casi digo recuarto, costanera de Villa María, y bueno, unas callecitas del centro prácticamente, que después voy a lo mejor a diagramar el recorrido, aunque capaz que no tenga muchas ganas, pero bueno, desde donde estoy parando, desde la Plaza Independencia, me vine medio cruzando hasta la parte de la costanera del paseo. Y bueno, ahora vamos a merendar ahí, como escuchaste, un baguette. Estaba pensando si una tostada o un baguette, y dije, baguette capaz que sea un poquito más llenador, así que fui derecho viejo y un cappuccino, como para cambiar y no tomar siempre mucho café. Y bueno, vamos a seguir con el libro ágilmente, a ver si podemos seguir agregando y aportando algo de contenido y de conceptos. Si nos ponemos a pensar, es difícil probar comidas nuevas, elegir un yogur de fruta que no hemos comido nunca. Imagínense entonces cuánto difícil es cambiar la cultura de una empresa o el procedimiento de algo que hacemos hace mucho tiempo. Esto es lo que más pude sacar de esta parte que he leído, estas 5 o 6 hojas que he leído, donde nos propone pensar las maneras de forma distinta. Por ejemplo, hay una técnica que dice cómo un bailarín, científico, bombero, escribano, domador de leones, etcétera, resolvería tu desafío creativo, tu problema, tu búsqueda. Y bueno, explica también que es bueno viajar para cambiar un poco el ambiente en el cual estamos inmersos siempre, que nos hace pensar siempre lo mismo o siempre las mismas soluciones. Entonces, estar en diferentes entornos por ahí nos abre la cabeza, nos hace ver cosas distintas y nos hace pensar diferente. Así que bueno, eso es lo que pude sacar por ahora. Igual justo estaba arrancando otro capítulo y bueno, llegó acá este baguette, que está muy bueno, la verdad que le tenía menos fe, por ahora de pinta, bueno, me gusta mucho. Y el cappuccino tiene mucho aroma a canela, así que también le tengo bastante, bastante fe. Así que vamos a probar a ver cómo viene esto. Que me prendió una luz roja acá que no sé si me favorece mucho, pero bueno, vamos a igualmente grabar. A ver, papitas, bueno, papitas de copetín. Están buenas, pero tampoco es una cosa de locos. No son Pringles ni Lay's, pero están buenas. Y después, ahora vamos a probar este sanguchito, este baguette, que no sé por qué punta agarrarlo. Bueno, vamos por el medio. Un buen pan, que es la clave. Ahí tenés lo que es el cappuccino, fíjate lo que es la canela arriba. Y después tenés acá por este lado el baguette, que tiene ahí un poquito de lechuga, bueno, queso, todo lo que dijimos anteriormente. Y las papitas al medio. Esa forma de dividir el sándwich y poner las papas al medio, ya lo he visto varias veces. De hecho, en Córdoba lo hacen mucho por ahí, para dar una perspectiva de mayor tamaño, pero en realidad es solo una ilusión óptica. Bueno, bien, a ver, voy a probar esta punta ahora que tiene lechuga. De yuca y tomate. Se siente mucho. Pero mucho. La mayonesita casera. Que está muy buena. Muy buena. Le da un toque de mayonesa casera tipo la de Betos. Una cosa así. La de los lomos. Muy bien. Toquecito así como de limón. Toquecito suave. Y le da un toque fresco el tomate y la lechuga. Muy buen sándwich. Me gustó. El pan está bueno. Es un poquito crocante. No, el de arriba está crocante. La parte de arriba, la crosta. La parte de abajo es más blandita, así que tenés un mix. Lo de arriba bien durito y crocante. Ahí lo podés escuchar. Y lo de abajo blandito para comerlo tranquilamente. Y ahora vamos a probar este cappuccino. Que bueno, voy a tener que lamentablemente romperlo porque tiene una facha bárbara, pero hay que tomarlo. Uf, está que rebalsa esto. Tiene un poquito, no sé si como salsa de chocolate o algo ahí también arriba. Que se puede ver. Bueno, chorreamos. Como era de esperar, porque obviamente está bastante, bastante lleno. Cosa que me gusta igual, te digo. Pensé que iba a invadir mucho más la canela porque tenía mucho olor, pero sin embargo. No, no es tan invasivo en boca después. Está muy bien. Me gusta, es suavecito también.
No sé si, a ver. Está perfecto de caliente y de temperatura. Está bastante bien amalgamado. Tanto es así que no puedo diferenciar qué es lo que más resalta. Ni si el poquito de chocolate que tenía arriba, ni la canela, ni el cappuccino. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Ya voy a ponerle el puntaje más adelante cuando lo tome todo, pero me gusta por ahora. Ok. Bueno, creo que el sándwich es un 9, está bastante bien. O un 9.50. Las papitas un 7. Y el cappuccino ya vamos a ver qué le ponemos. Se le nota también muy bien en sabor y frescura los pedacitos de huevo duro. Que ahí se me cayó uno, pero lo mandamos adentro. Y hay partes donde tiene mucho y se le nota bastante. Me gusta eso. Le faltaría un toquecito de barbacoa o ketchup o algo por el estilo. Bueno, terminamos el sanguchito y mientras vamos terminando acá las papitas y me queda un poquito de cappuccino. El cappuccino me gustó mucho. Buen tamaño, aparte grande, y escuché que lo pidieron varios al cappuccino, así que debe ser una especialidad de la casa. Bueno, vamos a ponerle un 10 al cappuccino. Le vamos a dar confianza, un voto de confianza. Porque estaba muy bueno, la verdad. Me gustó ir tomándolo hoy. Siempre se sentía parejo, no cambiaba el gusto en ningún momento. O sea que estaba bien distribuido. Y el sanguchito me llenó, estaba bastante bueno. Así que vamos a ver cuánto pagamos. Mientras espero eso, voy a ver si le doy algo más y después ya cerramos el video. Bueno, y pagamos un total de 1.070 pesos. 7.90 el sándwich y 2.80 el cappuccino. Bien, 2.80 el cappuccino me parece buen precio, la verdad. Así que bueno, vamos cerrando el video acá nomás. Y creo que no. Bueno, a lo mejor meto alguna imagen volviendo acá por esta avenida hasta la plaza. Y a lo mejor algo de las vías de la plaza ahora en esta hora nocturna, si es que hay buena iluminación, para cerrar con este video. Gracias a todos por ver. Cualquier cosa lo tienen en la descripción, cualquier cosa lo dejan en comentarios. Feliz domingo para todos, ya que hoy es domingo y estoy grabando esto dando un paseo un domingo. Y buena semana para todos. No sé cuándo lo verán en cualquier día, pero no importa. Es bueno saludar a veces. Abrazo grande y hasta la próxima. Nada más cuenta.